Amigos, ¿cómo están? Es para mí un placer estar con ustedes, como siempre. Soy Toño Méndez, ya lo saben. Me acompaña mi compadre Mamike, que viene de Carnes Arriba del Norte, unas boutiques súper, súper mamonas. Y traemos aquí un New York. ¿Qué nos puede decir sobre el New York, hermano? Mira, bueno, como ya saben, en Arriba del Norte tenemos varios cortes. No te me apendejes, ¿eh? Especialmente traemos ahorita el New York. Se caracteriza por ser una carne magra. El corte viene del lomo, de la parte media del lomo. Ya la cagué. Se caracteriza por ser una carne tierna. Es un músculo que no tiene mucho movimiento. ¿Como tú? Como yo. ¿Y el primo? El primo aquí anda, por cierto. Me acompaña también el capitán Mileche, Robert. Y, pues nada, vamos a empezar. Tenemos aquí unas sales. Vamos a hacer... un New York, claramente, como ya les dijo este cabrón, pero el New York vamos a hacerle un sellado convencional, pero yo lo voy a terminar, no sellado inverso, no sean pendejos, como luego piensen, está haciendo, no estoy haciendo un inverso, no mamen. No piensen. Ustedes saben lo que yo les digo y van a llegar al otro pinche lugar, más mamón. Vamos a hacer un sellado convencional, el fuego está bastante cabrón. Lo voy a sellar y después lo voy a terminar en un sartén de hierro colado. Con esto voy a hacer una salsa. La voy a hacer aquí en esa molcajete. Bueno, yo no, porque yo no hago ni madres. Yo nada más veo las cosas. Pero vamos a hacer una salsa con ajo y chiltepín. Lógicamente que esta malla va a estar saborizada por las hierbas que tengo aquí, que es tomillo y romero, y va a quedar fabulosa. Entonces, no se lo pierdan, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, como les dije, voy a sellarla. Voy a usar esta sal galáctica, se llama Rub de vaca espacial. Véanlo, está formidable y sabe muy bien. Entonces, sazonamos por un lado primero. Acuérdense que este corte es bastante grueso. Está grueso. Y vamos a sellarlo por un lado primero. Del lado del sazonador, como se pueden dar cuenta. Bueno, vamos a continuar. Esta madre, como se pueden dar cuenta, el New York, está perfectamente sellado. ¿Sí? Y vamos a dejarlo aquí afuera un ratito. Un ratito no es media hora, cabrones. No estamos dejando reposar aún. Vamos a poner ahí el sartén. Vamos a esperar a que agarre temperatura y ahorita les digo. Bueno, continúo. Ya se me pegó esta pinche garrapata chingada. No te da un pinche sartén. Bueno, voy a continuar, lo voy a poner en el sartén. Así, ¿cómo le ves a las vías cuando pasan? ¿Sí lo has visto? Sí, muchas veces. Pone mantequilla, pero poca. Infinidad. No, lo voy a poner un chingo. Le pone mantequilla. Otro. Tres, ¿no? Suena como campana. ¿Suena campana? Bueno, es importante que sí le pongan mantequilla, ¿eh? Es muy, muy importante. La levanta para que le ponga, para que le quede abajo, claramente. Y le ponen, exactamente, le ponen un algo así. Es más, pónselo tú, primo, por favor. Vamos a ponerle... ¡Pónselo, pónselo! ¡No lo vayas a fumar! Un arbolito, un arbolito. Abajo, güey. Ya nomás. Porque no se lo fume. Sí, ya se tiene unas mañas de horror. Le ponen tomillo y le ponen romero, pero no tanto. No tanto, ¿eh? Ahí está. Barrido de la mantequilla. Van a ponerle también unos dientes de ajo. Hay que romperlos poquito. ¿Que lo rompiera? Gracias, primo. Qué bueno que estás aquí, ¿eh? No es dientes, colmillos de ajo. Voy a poner un chingo más. Escúchenle.
Este maestro es fenomenal. No, a la gente le molesta ese sonido, ¿cómo ves? No. ¿Qué, lo sacamos de aquí? Sí, sácalo por cuidado. ¿No que lo ibas a sacar? No, nada más te mentí. Y ahí lo van a dejar un ratito. Vamos a dejarlo, este tipo. No, así le falta. ¿Sí? Sí. Este corte, hay que dejarlo, no sé, uno, dos minutos, tres minutos. Puede que lo sellamos, pero muy, muy rápido. Así que, tómese su tiempo. Sí. Por favor, ¿sí no, primo? Sí, no, claro, que lo tome. Más que estilo. Qué onda. Qué estilachi, mira. A ver, fíjate. Pon la mantequilla arriba, ándale. Oye, primo, qué bueno que veniste. Ya le expliqué. Qué bueno que viniste. A ver, mi Toño, no lo vayas a regar. Sí, con cuidado. No seas imbécil. Sí, le dije, pero. Pero no te hice caso. No. Te falta vino. Pégale otra vez. Pégale te falta vino, primo. Pégale otra vez. Ya puedes chupar, campana. Ya me estás poniendo de mala. No, primo. O la campana, que le pongan la campana. ¡A comer! A ver. No, más. Nada más estoy dejando que le entre la mantequilla. Oye, primo, ¿y cómo te lo has pasado últimamente? ¿Qué me cuentas o qué? Salud. Estoy checando. Que te cuente de tu novia. Tantas clases, sí. Cuéntanos de tu novia. No, pues es que terminé 90. ¿Cómo se llama esa que te dejó? Le falta, Antonio. Ya le iba a dar vuelta, ¿eh? No, aquí quedamos. ¿En que no le diera vuelta? Nota adelante, las instrucciones. Acuérdense lo que les dije, que íbamos a hacer una con chiltepín. Este, el chiltepín, lo pueden poner desde ahorita, cantidad moderada o muy cabrona, de acuerdo a lo que a ustedes les guste, que pique o que platique. Se van a esponjar un poco, se van a hidratar. Sí, o sea, puede ser mucho o poco. A mí se casi me ataca, güey. O sea, me atacó. Claro, ¿están calientes o qué? Sí, están calientes. A ver. No, ¿era? Bueno, sí, ya. ¿Era? Sí, ya. Apenas. ¿Cómo ves, mi leche? Mira. A toda madre. Se ve formidable. Ya no lo he de tomar, pero primo. No, ya no. Quítale esa cerveza, ya. Esa cerveza. Se ve por mí, ¿eh? Está muy padre. Bueno, ya le ponen. Que no se les pasen las hierbas que le pusieron. Porque entonces sí va a saber mucho, va a ser muy invasivo el sabor. Sí, a hierba. Y eso. ¿Sí, no? Oye, tú fuiste un curso. Fuiste un curso, primo. Parece fogatada. Otra mantequilla, ándale. Sí. Primo, andas muy loco, Sí. Pégale. Le estoy poniendo más ajo regularmente. Cuando haces eso en sartén, no hice tanta cantidad de ajo. Sí, no, le falta. Wey. O sea, no necesita tantos ajos porque no vamos a hacer la salsa. En este caso sí la vamos a hacer. Sí, la tía, así que, más tarde. Sí, no, ahorita todavía no. La fogata, quítala. Ya. No, se ve fenomenal. Sí. Vamos a hacer esto más, fíjate. Siempre dije. Sí. Te dije, ¿cómo? Perfil. Hay que voltearla. Sí. Es como de ladito. El perfil. ¿Sí te has sentado? Estoy sacando, oye. Sí, es que a mí me gusta hacer ese pedo. ¿Sí te gusta de ladito o no, primo? No, de frente. ¿De frente? Vóltatela. Pero ya viste lo que dicen de los virus no y eso. Voltearla. A ver, ¿te han volteado tú? Ay. Sí. La verga. Está la verga aquí. Perfil, te falta perfil. No, ahí está. No, hazme caso. Suficiente, ya. Mira. Ve cómo se ve hermoso. Acuérdense que tienen que dejar reposar ese tipo de cortes por lo grueso. Sí, claro. El grosor del mismo tiene mucho que ver, sí, claro, con el tal o cual. Nada más. Y así llévensela, poquito a poquito. ¿Está, primo? Sí, ¿no? ¿Qué detalles? Bueno. ¿Qué detalles? Síguele, primo. No, ya terminamos. Ponla así de ladito. Síganos. Página. Que se suscriba, primo. Sí, suscríbase. Si quieren, ¿verdad? Si no, pues... Van a querer, claro, te van a querer. ¿Y si no quieren, primo? Se la pierde. ¿Te vas a enojar con ellos? Ándale, puto. Está frío. La venganza. Está frío todo. La venganza. Está frío. La de la mantequilla. Pone arriba las hierbas, ándale. Oye, ¿te acuerdas, mi leche, que tenemos un amigo? Por cierto, saludos, Ponch.
El tripunch. Una vez el vato dijo que no tenía lubricante y usó mantequilla. Así que si conocen a ese cabrón, fue a buscar mantequilla y se puso, ya saben dónde. Y a su vez, no. Con margarina. Primera vez su vieja le iba a dar sí. Por el imagínate, vuelo. Por el chiquis triquis. Así es, primo, ¿sabías sí, ¿sabías esa técnica? Sí. Estoy hablando de la mantequilla. Sí, no, claro. No, nada, estoy a toda madre. Y bueno, esta madre... ¿Ya está? Ya. ¿Ya está o no, primo? No. Ok, ahorita les voy a enseñar cómo se hace la salsa que vamos a hacer. Bueno, pues ha llegado la hora de platar, amigos, así que vamos a proseguir. ¿Estás de acuerdo, primo? Sí, claro. Perfecto. Recuerda. Sí, ¿verdad? Con clase. Con clase, todo fabuloso. Aprendan. Esta madre, acuérdense que deben de cortarlo bien, no sean pendejos para cortar, porque entonces sí vale madre. Y como se dan cuenta, no salió ni un pinche jugo, porque soy una riata. Porque se dejó reposar, lo que nunca hace nada. Exactamente, sí, es por eso. O sea, también soy una riata, pero no tiene nada que ver, en este caso. El punto idóneo, ahorita voy a agarrar uno bueno, este. Está formidable. Y vamos a proceder a salsear. Aquí ya vieron que le puse el tuétano, los chiles. ¿Cómo? En el lomo, primo, en el lomo. Arriba. En el lomo. En la espaldilla. Malévola. Esta salsa es muy rica en propiedades electromagnéticas. Sí. Como las que tiene el primo atrás. Y se ve hermoso. A ver, primo. Pruébalo, primo, a ver qué tal. A ver, una pinche probadita, mira. Este es el segundo. Pues que, ¿cómo quieres cortar esa madre, baboso? Está fabuloso, ¿eh? ¿Está rico? ¿Te gustó? ¿Te gustó la salsa? ¿No te picó? No. Ok. Entonces, no duden en hacerlo en sus casas. Pruébenlo. Va a estar increíble, como siempre. Les mando un beso, ya saben dónde. Au revoir. El primo lo recomienda. Es la hora fatídica de los saludos y la mentada de madre. A ver, Luis Díaz, besos en el final de la tripa. Estuvo chido. Sí, eso está bonito. Course YouTube, sale mi César Millán. A ver cuándo te haces unos tacos de perro prehistórico. Sería un placer. Animal, César Millán me la pela y tú también, es más. Sí, te la comes a la verga. Memo, es Mark, mi chef, tienes en engorda el capitán Milecho, qué pex. Un abrazo. Está mamado, pendejo. Qué barbaridad, contigo, Memo. De hecho, se llama Memo también este güey, Tocayo. Es Guillermo Herdes. Memo Herdes. Ángel Sotelo, primero comentario, saludos de Guerrero, mi chef, y una mentada de madre al capitán Milecho, con todo respeto. Te mando muchos saludos, Ángel. Rubén Darío Rivero, saludos desde Argentina, mi chef. Te mando muchos saludos, Argentina. Invítanos, culero.
Sí, invítanos a ese sujeto. Sí. Ya me dijeron que hay por ahí, hay cosas chidas. Una prima. Se la rima. Alan Walker, mi deidad suprema, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, le mando besos en la máquina de hacer Nutella. Cada vez que lo veo, me imagino que es la fusión de César Millán con el payaso Broso. Ey, yo, esa la madre. Ahora están tirando, cabrón. Sí, me están chingando, hijos de su puta madre. Me gustan muchos videos y quiero encaminar al Capitán Milecha a importunar a su progenitora con mucho respeto. A tu madre. Qué respetuoso, ¿eh? Qué respetuoso. Eso es con respeto. Pues. La primaria, sí. Sí, sí, la acabó. Humberto García, chef, eres el segundo hombre más verga del mundo. El primero te está escribiendo. Ah. Saludos y una mentada de madre a todos. Besos en el siempre sucio. No, yo soy más verga, pero te dejo ser el segundo. Mike Aguayo, se ve a toda madre ese Tomahawk. Oficialmente eres una hiperñonga interplanetaria. Un saludo a todo el equipo desde Guadalajara. Y un beso a todos en la fábrica de muñecos sin cabeza. Mike, te mando muchos besos. Alejandra Aguilar, te mando un beso al final de la tripa. Ni se imaginan cómo me cagué de la risa. Eso no está mandando saludos, así que no pongas pendejadas aquí, por favor. Johnny Calvillo, ese Toño no haces nada y ese Jorge te ayuda. Es que estamos en un sindicato. Si quieres, luego te invitamos, pendejo. Rey Rivera, saludos, mi chef Dioro, desde Monterrey. Y pregúntale a mi leche dónde compró el chuchuluco. Les mando besos. Besos, no me niegues. Rey Rivera, un abrazo en el intestino grueso. Pepe Telle, saludos, mi chef. Es Interestelar, la mera riata de todas las galaxias. Habidas y por haber excelente video, como siempre. Eres una verga y muy, muy perceptivo. Juanjo Figueroa. Trump. Cállate los hijos, estoy hablando ahí con la gente. No dejan ni hablar. Juanjo Figueroa, grande mi Dios, saludos desde Perú. Y una mentada de madre, el Capitán Mileche, un beso en el nudo del globo. Pero te mando un beso también. Sí, huevo. O sea, hay que ser cabrón, pero también cariñoso. Sergio Iván Torres, Capitán Mileche, ¿qué te pasó? Ha de ser domingo. Besos, mi chef, en ese sol de niño de kinder. Te mando un beso en ese mismo. Está de la verga ese pinche pedo. Felipe Escudero, chef, ese pinche pitufo cada día anda más irreverente. ¿Dónde compras el perico? Saludos y besos en el Chimuelo. ¡Hala, primo! Que ahora que toco ese tema, el primo es nuestro proveedor de cosas del futuro. ¿Qué pedo? ¿No vas a decir nada? ¡Ah, gracias! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! Ivette Montoya, saludos desde León, Guanajuato. Mándame un saludo, te mando varios saludos. Freddy MR, saludos, mi chef interplanetario. Como siempre, lo mejor en recetas. Un beso en el Prestas y un chingo de su madre con respeto que se merece al querido Milecha. De hecho, le vamos a cambiar de nombre ya. Es el capitán Zacarías. Zacarías Blanco, también es esa apellida. Misael López, saludos de Veracruz, chef supremo. Grandes recetas, las que nos compartes. Un beso en el siempre sucio, un placer. Héctor López, ese primo sí estaba combatiendo el COVID con harina en la nariz. Saludos en el ojo de Dios desde Nayarit. A ver cuándo haces algún marisco al estilo de acá. De hecho, aquí tenemos un marisco que viene de Saltillo. Ya está hecho. No, no, no. Ya está preparado. Mad Max, video gamer. Lord de la cocina, mi chef supremo, mándeme un saludo. A la hora fatídica, besos en el Sin Esquinas, un saludo al primo y una mentada de madre para el Capitán Mileche. Y al primo también. Ah, huevo, aunque no diga. No dijo eso, pero sí es cierto. Yo sí lo vi, ¿eh? Sí. Danny Merrill, saludos desde Uruguay al chef más cabrón. Suscribo tu receta de chimichurri, que sí es verdad, tiene variantes dependiendo del lugar, pero más o menos mantiene la misma esencia. Eres una verga muy peluda. Cállate el hocico, el señor está diciendo que sí, viene. Pinche primo. Es más, dale un zap. Ah, qué culos, güey. Ok, Nicolás Maquiavelo. Ay, ese güey está cabrón. Ya escribió novela. Al chef no le pega el coronavirus, ya tiene la gripa colombiana. A huevo. Mira. Sí sabe. Mira. Me la mandó el primo. Proveedor oficial. Mate.
Eso está de la verga. Bueno, Matthew Moe, saludos mi chef, pelos de nieve, y te mando el beso. Te mando un beso en el COVID-19, te lo lavas y le das el agua al capitán para que se lave la boca a Rivedarchi culos. Eso está muy chido, ¿eh? Vete a la verga. Poeta. Dani Espíndola, vengan a Saltillo, Coahuila, ustedes son la mera ñonga peluda. Pinta, culero. De Saltillo. Este pinche homosexual es de Saltillo. Si quieres, pégale un vergazo a la cámara, Robert. Ese Tomahawk se ve que les quedó mamalón. Les mando un beso en el cortamojones. Al Capitán Mileche y a ti, mi astro chef. Te quiero mucho. No, no te mandó mentada. No, pero la quiero. Ah, sí. Es que anda agresivo. ¿Quieres apoyar? A ver. Sandra Chávez, gracias, chef, por la receta del chimichurri. Me hacía falta. Saludos a todos. Y Capitán, sube videos más seguido. Tardas mucho. Pendejo. Es este güey el que. Imbécil, idiota. Y ya, pues es todo por hoy. Les mando un beso en el asterisco. Un saludo del Robert. Ah, ok. Areli Acosta, Mendiola de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Te mando un ultra guauis. Mil leches, mándselo. Les mando un beso a todos el culo. Párensele chingón. Mámense y no salgan tanto. Now for something completely different.